estando reunidos los hermanos en armonía, aleluya, nos vamos a gozar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Estoy entre dos pensamientos, hermanos. Vamos con aquel. Tengo aquí papeles, mensajes. Pero sin embargo, hermanos queridos, yo creo que lo voy a predicar, puesto que la hora está avanzada. Y me gustaría, hermanos, si es la voluntad de Dios, de soltar mi experiencia en el nombre del Señor. Amén. Hermano querido y hermana que me escuchas, los años nos salvan. Verdad. Y el que persevere hasta el fin, este es el ese será salvo. Amén. Amén. Quiero decir, hermano querido, que hasta el día de hoy, sufriendo y luchando la buena batalla de la fe, aleluya, estoy aquí con un testimonio intachable, porque aquí me conocen. Hay valedores que lo saben. Bendito sea Cristo. No tengo muchas palabras, pero hermano querido, aleluya, tengo un buen testimonio que me avala. Aleluya. Gloria a Dios. Bajar la nube. Santo. Gloria al Señor. Amén. Dios me ha hablado una vez como yo te hablé a ti. Y no vengo a mentir, hermano querido, porque hermano, iré al infierno. Gloria a tu nombre. Bendito sea el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me estuvo hablando, hermano. Y yo lo despaché. Dice, no, me abre, Señor, Dios mío, mátame, no puedo aguantar, porque me revolcaba, hermano, como si fuese un poseído, no sé si lo habrán visto, como un poseído me revolcaba, hermano, no podía aguantar la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabado sea el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra del Señor, hermano. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Gloria al Señor. Y hermano querido, ¿cuántas veces me han venido? Porque nosotros, hermanos, cada pastor, representamos, aleluya, estamos en la tierra, hermano, como siervos del Señor. Y como embajadores y como ministros del Señor. Amén. El que lo crea, Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Hermanos queridos, si uno confía en sus fuerzas, qué mal. Pero si confía en el carpintero de Galilea, ese tiene mucho poder. Hermano Tupi y los que están acá, ¿cuántas veces, aleluya, me ha puesto el mantel? Porque la casa del rey, aleluya, me ha puesto el mantel en su mesa para quitarme las faltas que yo tengo. ¿Lo entienden ustedes, hermano? Porque, hermano querido, aleluya, tenía mi hijo Jonathan, si no me equivoco. Estaba, hermano querido, tullido, hermano, y con el mantel no le notaba la falta de la mesa a la gloria de David. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántas veces no estaba la falta? Bendito sea el salero de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Digamos, hermanos, que el que viene a mí yo no lo echo fuera. Me recuerdo, hermano querido,
vino donde estaba yo, que estaba trabajando en la huerta que tengo, una huerta, y ahí me entretengo, por lo menos hago algo, porque estoy como lleno. Mi hermano querido, glorificado a Cristo, me viene ese chico desconsolado. Tengo mi hermana que la va a llevar al manicomio, hermano. Yo digo, hermano, nosotros te tenemos miedo, no hay quien la comporte, la voy a llevar. Y yo dije, no la lleves, porque, hermano, hay solución a tu problema. Amén. Porque Cristo todo lo puede. Amén. El que lo quiera, que te gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Aleluya. Toda la familia tenía miedo. Esa niña la había visto de niña. Gloria al Señor. Él es un pastor. Que paz descanse. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y hermano querido, gloria al Señor. No podía tener familia. Y hermano, empecé a escuchar música chibi. Que no sé lo que es, pero bueno, que se va a reprenda. Gloria al Señor. Y hermano, Dios palma a Satanás para tener familia. Y se poseó. Estaba poseída, hermanos. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe lo que ocurrió, hermano? Aleluya. Tenía, hermanos, cuatro tíos pastores. Gloria al Señor. Amén. Vino su tío, aleluya, el segundo. Su padre estaba muerto, que Dios tenga la gloria. Esta es la gloria, porque era un hombre de fe. Aleluya. Lo cogió de los pelos y aleluya, lo tiró al suelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y digo a los jóvenes, a los ministerios, te puede pegar una mujer, te puede pegar un hombre, aleluya, pero nunca te puede pegar Satanás. Amén. Satanás nunca te puede pegar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si te pega un zapato a Satanás, no te levantas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando estamos en la desorden, es cuando Satanás te puede matar. Y el que lo quiera, que esté gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Dice aleluya. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Amén. Que no tengáis miedo a Satanás. ¡Aleluya! Porque está derrotado. Porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Es maravilloso, se llama Pedro, y un joven muy bonito, me refiero al Señor, no me confunda. Gloria al Señor. Y hermano querido, él me conoce, yo lo conozco, y hermanos, fuimos allí a Monzón, donde la casa no te va a ver, de la cuna, no te hablo de cualquier sitio, de la cuna. Aleluya. ¿Dónde estaba mi hermano Jaime? Esta es la gloria. Aleluya. A ti lo respeto. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Cristo de Nazareno. Porque es mi padre espiritual. Mi padre espiritual. Aunque de repente